Y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez destituyó a toda la junta directiva del núcleo Palo Verde, municipio Sucre. Esto tras haberse viralizado imágenes de una fiesta con strippers en las propias instalaciones del centro educativo. La razón de esta particular fiesta privada dentro de la universidad fue la celebración del Día del Padre, el pasado 30 de junio. De acuerdo con documentos difundidos en las redes sociales, además de la remoción de los directivos, se designó una comisión que investigará los hechos para determinar futuras acciones o sanciones a quienes se encontraban presentes y quienes además se grabaron con sus celulares y lo hicieron público. En tanto, para los jubilados de la administración pública, el argumento de las sanciones es solo una excusa del régimen. Por eso se mantienen en protesta de calle exigiendo ajuste de las pensiones a través del Seguro Social. Joana Álvarez nos amplía desde Caracas. Adelante. Sí, buenas tardes. Gracias por el contacto. La tercera edad sigue padeciendo la errática política salarial de Nicolás Maduro y este viernes han cobrado apenas $5 de pensión a través del Seguro Social o su equivalente a 130 bolívares. Lo que cubre el valor de pocos productos de la canasta alimentaria. Pero dejemos que ellos mismos nos cuenten. Todo está dolarizado, nos tienen prácticamente cubanizados con la bendita bolsa del CLAP y la bendita proteína, busca el gas, no hay medicina y queremos bienestar para nosotros los viejitos, lo que nos quede de vida, no queremos vivirlo en vano. Ah, no hay comida buena y vas a comprar la comida, todos los días te sube la comida. El médico está comiendo cosas que no debe viejita, ¿qué puedo ser yo, rey? Tiene el colesterol alto, puro frijol, ¿entiendes? Y el huevo, que a veces como huevo. Porque este es un hueco que no tiene fin, porque nosotros ganamos 130 mensuales. Y yo tenía mi sueldo de noche, mi bono nocturno cobraba, y cobraba de todo lo que, uniforme, cobrábamos todo, y hoy no hay día, 130 mensuales, nada más. ¿Para qué te alcanzan los 130? Para nada, ni un cartón de huevo, porque ya lo subieron. Nada, yo no compro nada con eso. Yo gasto 1.200 bolívares en los medicamentos nada más. 1.200 bolívares. Y dejo muchas veces de comprar alimentos en mi casa para poder comprar los alimentos. ¿Cómo hace esta gente de la tercera edad para con 130 bolívares poder comprar alimentos y poder sobrevivir? Los pensionados exigen a la administración de Nicolás Maduro que al menos se le cancele el ajuste que se le hizo al cesta ticket de $40 el 1 de mayo y que sea cancelado a través del Seguro Social. Sin embargo, es un tema que funcionarios del gobierno han esquivado. Es la información y con ella despedimos el contacto desde Caracas para EBTV Noticias, Joana Álvarez. Y pasando de Venezuela a Estados Unidos, la jueza Eileen Cannon fijó el inicio del juicio contra el expresidente Donald Trump por los documentos clasificados hallados en su casa de Florida para el 20 de mayo del 2024, antes de las elecciones presidenciales. La fecha se conoció en un documento judicial publicado este viernes. Previamente, el 14 de mayo se celebrará una audiencia para discutir el calendario del juicio con jurado, en el que Trump y su asistente Walton Nauta estarán en el banquillo de los acusados. Y los demócratas arremetieron contra Robert F. Kennedy Jr., el demócrata que desafía al presidente Joe Biden en la carrera por la candidatura del partido de cara a las presidenciales del próximo año. El republicano Jim Jordan invitó a Robert Jr. A testificar en una audiencia de la Cámara de Representantes sobre la supuesta censura gubernamental a los conservadores, desafiando así los llamamientos a prescindir de este testigo por haber hecho unas declaraciones que se consideran antisemitas. Robert F. Kennedy Jr. tiene credenciales o tiene creencias que son abyectas, repugnantes, racistas, intolerantes, antisemitas, antihomosexuales, anticientíficas y plagadas de teorías de la conspiración. Esto lo dijo el demócrata Jerry Connelly ante el subcomité selecto sobre la militarización del Congreso o del gobierno federal. Kennedy aspira a la candidatura demócrata para el 2024, pero va a la saga de Biden por un promedio de 52 puntos en las principales encuestas de opinión.
Y pasando a otros temas, Texas y su ley de aborto se enfrentan su primera batalla legal tras la demanda interpuesta por una decena de mujeres que no pudieron someterse al procedimiento médico por falta de claridad en la norma. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, nos amplía. Una emocional audiencia judicial avanza en Texas, donde 13 mujeres se unieron en una demanda contra el Estado por los términos bajo los cuales se restringe el aborto. Al menos quizás podemos proteger a las mujeres de la vaguedad de cómo está escrita la ley y permitirles tener un proceso de duelo apropiado que a muchas de nosotras no se concedió ya que perdimos a nuestros hijos. Elizabeth Weller, en las 18 semanas de embarazo, aproximadamente la mitad de la gestación, rompió fuente y perdió gran cantidad de líquido amniótico indispensable para el crecimiento del feto. A ella el procedimiento le fue negado. El bebé nació, pero falleció horas después. Médicos aseguran que la ley no es clara, pero sí tiene fuertes consecuencias. El hecho de que hay tantos adjetivos, el hecho de que hay pacientes en zona gris que pueden no tener una condición física que ponga en peligro la vida de inmediato, o 99 años de cárcel, o perder su licencia médica. Esas son consecuencias reales y personales para los médicos. Por lo que la solicitud de los demandantes es clara. Le pedimos a la juez que interprete la excepción médica en las prohibiciones de aborto de Texas. Si la corte no interpreta la ley de Texas de esa manera, entonces le estamos pidiendo que el tribunal declare que las leyes son inconstitucionales en lo que se refiere a los abortos médicamente necesarios. Mientras la audiencia avanza, quienes apoyan las restricciones al aborto aseguran que la norma es clara. Las aclaraciones tienen que venir de la Junta Médica, pero el lenguaje de la ley es claro y permite que los médicos intervengan por enfermedades que afecten la vida de la madre. Por dos días, pacientes, médicos y expertos han subido al estrado a ofrecer testimonios. Tras el cierre de esta jornada, se aguardará la decisión de la juez, la cual podría emitirse en cualquier momento, ya sea sobre la claridad de la ley o legalidad de ciertos casos frente a las excepciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Pausa, continuamos a la vuelta.